Listo. Ah, ¿ya has traído el alargador? Sí. Esto está a punto de morirse la batería. Que ahora este par está como una sílfide. Alex ha tocado, sí. A ver si se ha tocado ese pared. Alexis sí le hizo tocar. Segundos, se va a acabar. Un doble. Ya va ganando,
Claro. ¿Cuál te queda uno? ¡Quería terminar ya, me cago en la puta! Debería. Alex. Segundo. Ya está.
Pablo dice que la hizo la Exi. Hablo yo la de Exi. ¡Árbitros! Julen ha tocado. Julen ha saltado. La primera baja de Julen. Ya.
¿Listos? Thank you.
pero oriéntalo un poco también, que a veces se salen. Ya está. Sí. Porca, ya está. Julen. ¿Cómo van?
Gorka. Vale. Ya. Ahora. Gorka, vale. Grabando. Dicen bello, ¿eh? Es el último. Nada, nada, da igual. Ahora puedo
No, sí, va a salir. No. Qué cabrón. Si das otra vuelta te penalizo. Te quito la vuelta. Nueve, siete, ¿no?
va. No sé. No cuesta. Pues yo no contaba una estocada con eso. Una estocada con eso puede ser más contundente en la frente que en la cruzada. Es que. Entonces. No sé, ahora como es pulso, mira. Dani. No sé, es súper curioso lo de cuarta distancia. Además, se usó hasta los obispos que todavía no tenían. Es un chico, lo mismo que al hacer nudos y tal, tenían cuarta distancia. Eso sí, lo cogían ya por la mitad, o sea, la mitad y mitad. Pero los técnicos es tipo lanza, en un extremo. Tener al tío lejos y darle una espada antes de que su espada llegue. Claro, es. Se parece un poco, o sea, se tiene que sacar los pies. Pero está muy interesante. Pero yo tengo que decir que el truco es este. No tiene que ser jodido, porque a él con un cortecito le vale para hacerte sangrar. Tú lo que necesitas es hostias bajas para. ¿Sabes? Pues supongo que el tema es ese, ¿no? Bueno, el contexto en el que se pensó, los dos en armadura. Es tan bonito cuando tienen el casco plano. Demuestra que es un palo. ¡Oh! ¿Listo? Sí.
Gracias.